Es hora de hacer un buen gameplay y de esa manera redimir todos mis anteriores fracasos. El día de hoy jugaré algo legendario, algo digno de 1000 suscriptores y toda una carrera de streaming de Twitch. Es hora de jugar Minecraft. No me abre. Dije Minecraft. ¿Mejor qué? Mejor Halo. Ah, esperen, ese es Xbox. Bueno, parece que no hay algo que jugar legendario. ¡Espera! Se me había olvidado, es hora de recurrir a la vieja confiable. Sí, ¿cómo olvidar? Los juegos ilegales y descargados de páginas para descargar juegos. Y de esa manera, Papi Rico Lechoso encontró un nuevo juego, digno de video. Está bien. Y de esa manera, Papi Rico Lechoso encontró un juego digno de video. ¡Ya, Justin! Y de esa manera, Papi Rico Lechoso encontró un juego digno de video. Cálico, un juego de café de gato. Tal vez. Buenos días, tardes y noches, jóvenes. Estoy en un nuevo video y esta vez estoy en esta mierda, que no sé qué es, pero parece que es de gatos. Según el contexto que pude sacar de donde lo descargué, es un juego en el que tenemos que crear nuestra tiendita y etcétera. Así que vamos a poner nuestro nombre y vamos a personalizar a nuestro personaje, etcétera, entre más cosas bonitas y una aventura mágica y con muchos colores. Tremenda música de mierda, mejor le bajo. Barrio. ¡Wow! Nuestra aventura en este mágico reino por fin va a empezar. Vamos a ver qué hermosa historia nos van a contar estas chicas en 4K. Es como el Animal Crossing, pero para mujeres. Cálica. Cálico, sí, también vamos a mejorar nuestro café para gatos. Y en lo personal a mí sí me gustan los gatos. Aunque no lo crean, yo soy un gato. Y no, no soy furro. Dice, oh mi Dios, hola. Bienvenido a Villa Corazón, soy Kiva, la mayor de este pequeño pueblo. Algo de excitación, tú la verdad. Te ves muy triste, así que desde ahora te vas a encargar de este café. ¡Wow! Increíbles gráficas, increíbles FPS. ¡Wow! Puedo golpear, puedo hacer el pelotudo, saltar, montar qué. ¡Wow! ¡Qué increíble mundo lagueado! Ahora vamos a entrar a nuestra hermosa casita. Y este video no va a durar más de 30 minutos. Este video no va a durar más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque me va a relax. Y tengo un diario. Vamos a sentarnos. ¿Qué hacemos en esta cosa? Soy una chica musulmana. Imagínate que me baneen el video por todo lo que he dicho hasta ahora. ¡Wow! Me acabo de dormir y ya es mi primer día. Un nuevo día, una nueva aventura. ¿Qué increíbles cosas le pasarán a mí? Una historia de superación. ¡Ah, mira un libro! Tengo que hacer algo, pero no tengo idea de qué. Se supone que es un café de gatos. Nada en el inventario. ¡Ah, mira una varita mágica! La voy a equipar. Ya sé lo que hay que hacer, vamos a capturar. Oye, ¿por qué corro como pelotuda? ¡Wow, un gato!
Me lo llevo. A la verga. Y como decía, me voy a llevar este bonito gato a mi casita. Llamaré a este gato subnormal San Tomás del Jesús. Lo llamaré San Tomás de Jesús. Lo voy a dejar en mi casa. Ah, mira, hay una misión ahí. Habla con la Kiva. Desde ahora eres mi gato San Tomás de Jesús. Aquí te voy a dejar San Tomás de Jesús. Ves a comer comida para gato. Me retiro. Volveré pronto, San Tomás. Esta es la Kiva. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡No! ¡Me están matando! A ver, con esto hago algo. Vamos, San Tomás. ¿San Tomás? ¿San Tomás, ven? Ya está, loco, me voy a la mierda. Que te den, San Tomás. Casi parezco un Tintán de los que corre como pelotudo. Échale, se me bugueó el gameplay. Como acaban de leer, el juego me sacó y como me da hueva volverme a meter y a grabar, lo dejo aquí, no antes, sin haberles dicho qué aprendimos el día de hoy. El día de hoy aprendimos que los juegos más raros casi siempre son los más entretenidos. Y aunque sean muy raros, en conclusión, las críticas no siempre son absolutas. Una crítica es una opinión y ya. Y sin más que decir, con San Tomás de Jesús, hasta la próxima.